Bienvenidos al programa número 23 de Hablemos de Póker aquí en Quinta Visión. Estamos llegando a sus hogares gracias a la señal BTR. Pero bueno, hoy tenemos un invitado que va a participar por Chile en Panamá, representando a Chile. Pero antes de entrar en detalle, les quiero presentar a nuestro amigo de conducción, Arturo Lontón. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Felipe, muy bien. Bueno, feliz de estar una vez más acá junto a ti, que te tuvimos ausente un par de semanas, pero tenemos de regreso. Muchas gracias. Así que, no, bien, contento. ¿A quién tenemos hoy día? Tenemos a don Jaime Saldívar, que nos va a contar su experiencia en el equipo de Copa América que clasificó a Panamá. Así que, bueno, tenemos varias preguntas interesantes para hacerle. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a nuestro programa. Hola, Arturo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿cómo estuvo un mes de clasificación? Primero, felicitarte. Tremendo logro, ¿no? Sí, bien, bien. Sí, no, estuvo pesado porque fueron 4 semanas de competencia y de hecho partí pésimo porque los primeros 4 torneos no los pude jugar, estaba con problemas de salud, así que partí ya dando un poquito de ventaja a mis rivales. Pero gracias a Dios partimos muy bien, con México ganamos todos, salimos invictos, que es lo que es un logro histórico para el póker, por ponerlo en las últimas, es decir, en las primeras 4 Copa América que se han hecho, es primera vez que Chile termina invicto, primer lugar, y eso, bueno, ya habla muy bien del póker nuestro. Sí, genial. Bueno, para los amigos que se están integrando, estamos en un programa con un invitado, clasificó que es la primera fase, una fase que se juega online, donde muchos jugadores se luchan por, primero, porque Chile gane, y segunda opción, porque además estar entre los 4 primeros, en este caso fueron 5, para llegar a un torneo en vivo, que es la segunda fase, donde Chile clasificó y clasificó invicto, como bien contaba Jaime. Y además, Arturo, se van para allá y parten ganando. ¿Qué te parece? No, me parece increíble. Jaime, ¿quiénes conforman en el equipo? Mira, el capitán, que bueno, que fue un tema bastante, que tuvo bastante revuelo. Hay un tal Colombo que se mandó unos blogs allá. Ese Colombo, muy profesional. Teníamos a Felipe, teníamos, había mucho. Pero finalmente, PokerStars decidió nombrar al número 1 de la clasificatoria, a Daniel Oliva, conocido como Chilotes, Ayari, sí, como el capitán de Chile. Así que iría él, tú. Sí, Carlos Beltrán, que él es de Temuco, que salió tercero. Pokecar, Carlos Muñoz. Y clasificó por secretaría, en el 5º lugar entró Jorge Gómez, que un buen elemento porque ya tiene experiencia en la Copa América del 2010. Sí, él participó, Chile clasificó el 2010 y también jugó en Perú, ¿no? Exactamente, en Lima, exactamente. Así que, bueno, es un elemento que obviamente ya tenía esa experiencia y obviamente Daniel, un jugador profesional, ya obviamente nos va a traer, es decir, es un buen, yo creo que estamos haciendo un muy buen equipo, súper buen equipo. ¿Cuándo estarían viajando ustedes a Panamá? Bueno, empieza esto en Panamá, viajamos el 25, ahí los detalles todavía no han llegado de PokerStars todavía, pero sí, el 25 tenemos que viajar, son 3 días allá en Panamá de competencia, así que ya estamos concentrados en los entrenamientos, estamos preparándonos alta para... ¿Son altas las expectativas? Sí, no, queremos traernos la copa, sí, eso es lo que queremos. ¿Eh? ¿Nunca Chile ha ganado? Yo no sé, nunca. No, creo que lo mejor que hemos logrado es pasar a la segunda fase en el 2010 en Lima. Así que queremos subir, obviamente queremos. Sería bueno para el póker nacional para tirarlo para arriba. No, obviamente, sí, es muy importante en realidad. Sí, te empezamos a meter presión al tiro. Se siente el peso de la camiseta, ¿no? Sí, no, la responsabilidad grande, grande, pero es un orgullo también, y una satisfacción tremenda poder representar a Chile. Sí, lógico, po. Tremenda. Así que no, pero lo tomamos súper en serio. Ya estamos los 4 conectados, no, todas las noches estamos entrenando a las 10 de la noche. Yo no sé que Felipe estuvo en uno de los entrenamientos. Tenemos invitados que en el fondo nos van dando feedback de las manos que van viendo, nos mandan por correo al día siguiente, las estudiamos y hemos estado puliendo bastante ya. ¿No hacen ningún tipo de coaching con algún jugador nacional destacado? Bueno, Daniel, por ejemplo, a mí Daniel ya me ha dado varios consejos, es decir, en mi juego, es decir, directo. Y lo mismo está pasando con Carlos Mager, que es Carlos Beltrán. Y obviamente vamos, por ejemplo, a ir invitando, por ejemplo, a Alex Manzano, que él es un especialista en... Era extraordinario, le podría dar un buen coaching. Bueno. Sí. Entonces él va a jugar con Getsap contra todos nosotros. Y ahí nos va a ir dando... Obviamente. Va a querer jugar con plata de verdad, sí. Getsap de $200. No, pero la idea es que con ese feedback, obviamente, nosotros podamos mejorar. Porque el Getsap, el torneo es de 6 Max, ¿ya? Sit and Go. En el fondo es una mesa de 6 jugadores. Correcto. Y se van eliminando. Perfecto. Entonces, el primer día, la idea es pasar entre los primeros 4.
Si estás dentro de los primeros cuatro, pasas al segundo día, que también es mesas de seis. Y ya la tercera ronda ya son los heads up. Ah, entonces, ya. Es fundamental, entonces. Sí, no, tenemos que entrenar bien primero el Six Max, que es en el fondo el torneo inicial, que tenemos que entrar dentro de los cuatro. Y en eso estamos concentrados. Bueno, y al ser mesas de seis, tiene que desarrollar un juego mucho más agresivo del normal. Claro, ahora, aunque sí las ciegas, en el fondo son cada 20 minutos y el stack inicial son 10.000 fichas. Así que igual, en el fondo, no es tan turbo como los torneos que hemos tenido en la clasificatoria. Pero sí hay que tener un poquito de... Obviamente hay que jugar tal vez un poquito más tight. Tal vez los que son más pro, tal vez puedan arriesgar un poquito más, tengan un juego un poquito más, pero no podemos, en el fondo, salir menos que cuarto. Claro. Cada uno en su mesa tiene que volver a tener la meta. Bueno, ahí yo creo que Alex Manzano nos va a aconsejar... Muy bien en todo sentido, no solo en el heads up, creo que Alex se maneja en todo tipo de modalidad, así que puede ser un buen consejero. Daniel es profesional, en el fondo juega, se dedica a este tema, entonces también confiamos bastante en su... Yo confío más en Alex, por eso te digo que creo que Alex Manzano... No, está bien. No, y vamos a tener, obviamente, también estado, bueno, varios jugadores, Sosito... estado el mismo Juaco, que ayer, bueno, le mando, aprovecho a mandarle un saludo al Juaco, que estuvo ayer acá en el programa... Y también ha estado con nosotros varios jugadores. La idea es que cada uno nos vaya aportando elementos. Su granito de arena. Su granito de arena para mejorar el juego. Y la idea es que el equipo que terminó la clasificatoria, cuando vayamos para allá, seamos un mucho mejor equipo. Esa es un poco la idea. Bueno, a mí me tocó participar de un torneo y yo dije, PokerCard, no, o sea, porque voy a jugar contra ellos no tenía mucho sentido. Dije, aquí yo no juego y juego con PokerCard. Así que la verdad es que le estoy dando un par de tips, me resultaron todos. Así que quedé como rey. ¿Ah? Pero, sí, no, se ganó la mesa. Sí, no se anduvo bien. Aunque entró siempre ganando y bueno, le metieron unos batitas ahí, pero bien. Tú te tenías, y los felicito porque en definitiva ellos se están preparando para, entendiendo que de alguna u otra manera hay muchas modalidades para representar a Chile. Próximamente viene un torneo muy interesante donde van a jugar 5 jugadores argentinos, 5 chilenos y van a jugar una mesa, va a ser la Copa del Sur. Así que una manera de representar a Chile y lo que está planteando PokerStars de una manera de representar a Chile en Panamá. Así que tremenda responsabilidad, ¿no? Así es. ¿No? ¿Cómo viviste ese mes? Porque siempre, bueno, ahí una pelea bastante interesante, puesto a puesto. ¿Cuál fue tu estrategia, digamos, de...? Mira, como un torneo, uno tiene que poner primero, definir un plan, una estrategia, dependiendo del tipo de torneo. Este era no era un torneo, eran 46 torneos, en el fondo. Y con una estructura de puntaje bastante particular, que en el fondo es distinto a un torneo tradicional, en donde en general los premios se concentran, ¿no es cierto?, en la mesa final prácticamente. Claro. Acá no, acá obviamente los puntajes se distribuían diferente. Por ejemplo, si tú terminabas un día domingo en un torneo que repartía para el primer lugar 300 puntos, si tú salías 25, tenías 60 puntos. Y si tú salías 11, tenías 200 puntos. Entonces, ¿cuál fue mi estrategia? Mi estrategia era hacer 750 puntos semanales. ¿Por qué? Porque yo calculé que con 3.000 puntos clasificaba. Perfecto. Esa era mi estrategia. Mi meta semanal era 750 y lo logré. Saqué 3.049 puntos finalmente y salí segundo. Muy bien. Se nos quejó la semana pasada Ángelo porque él jugó una estrategia a ganarse los torneos y la verdad es que ganó varios torneos, pero no fue suficiente. Bueno, sin darnos cuenta, ya estamos en la primera mitad del bloque. Vamos a ver una cápsula con Padrino que nos está... volviendo loco, dicen que medio parecido. Personaje padrino. Personaje se armó y viene una causa de nuestro auspiciador. Así que bueno, lo esperamos en el segundo bloque. Muchas gracias por estar con nosotros. Hernández Motores, empresa automotriz y concesionario de la marca Hyundai con más trayectoria en Chile. Especialista en ventas, servicio técnico y repuestos. Con una amplia red de oficinas en Viña del Mar, Valparaíso, El Belloto, La Calera y Santiago. Ven a vivir la experiencia de comprar en Hernández Motores. Vivencia única y especial, orientada a dar calidad de servicio y atención. Hernández Motores, 60 años de trayectoria, avalan nuestra presencia en el mercado automotriz chileno. ¿Hace cuánto tiempo que estarás tú acá? Qué extraña mirada, pero te ves cómoda y sencilla. ¿Padrino? Hola. A ver. Te estaba esperando. ¿Pero por qué llegaste antes si todavía no empezábamos? Bueno, quise hacer algo distinto y me acordé de ti. Oh, ¡padrino! ¿Te puedo dar un beso? Aún no.
Pero esto es un avance. Bueno, me va a acompañar en la presentación. Encantado, quería mirarlo. Yo soy la mismísima María José Barrena. Estoy aquí impactada porque Padrino llegó antes que yo a la entrevista. Para los que no saben, Padrino es el libro del póker. Él todo lo sabe. Si tú le preguntas lo que sea sobre póker, la duda que tú tengas, él la va a saber responder. Y hoy se me adelantó, me regaló una flor y no me dejó sin palabras. Se me olvidaron hasta las preguntas. Ya, Padrino, ¿cómo estás? ¿Hoy estás risueño? Sí, estoy distinto. Ya, entonces te voy a hacer las preguntas. Mira, nos escribió Juan Lara. Le vamos a mandar un saludo a Juan. Y mira qué lindo que tu pregunta haya salido en este capítulo que ha sido tan emocionante. Y la pregunta, Padrino, es la siguiente. Él estaba jugando en un torneo por internet y él apostó todas sus fichas porque tenía una escala. Lo que no entiende es por qué perdió todo, porque su escala era Queen, Rey, As, 2, 3. Y él todavía no se responde por qué perdió si tenía la escala más alta y los otros no tenían apuestas tan altas. ¿Qué pasó? Qué increíble. Me pasó lo mismo, Juan. La verdad es que en el Texas Hold'em Poker las escalas parten desde el As 2, 3, 4, 5 a escala mayor que es As, K, Cuina, J, 10. Entonces las escalas se mueven pero no traspasan el As. O sea, no hay Rey, As, 2. Eso no ocurre en el Texas Hold'em Poker, pero la verdad es que me pasó lo mismo, así que algo en común tenemos. ¡Mira! Padrino vivió lo mismo que tú, así que yo me sentiría súper orgullosa porque aprendiste algo más y puede llegar a ser como tu padrino. Gracias. Bueno, tengo otra pregunta de Sebastián Peña. Le vamos a mandar un saludo. ¿Le puedes mandar un saludo a Sebastián que te vio en otro programa y realmente está fascinado contigo, Padrino? Bueno, Sebastián, la verdad es que estoy contento de estar aquí con ustedes compartiendo algunos conceptos sencillos del póker. Así que adelante con tu pregunta, Sebastián. Bueno, la pregunta de Sebastián es, ¿cuál es la diferencia entre escala, escala color y escala real? Bueno, vamos a partir de menor a mayor. La escala normal se conforma en 5 cartas siempre. Puedes usar las 5 comunitarias, o sea, tener una escala en la mesa, o también, por ejemplo, usar tus 2 cartas y completar una escala. Por ejemplo, tienes un 2 y un 3 y tú formas una escala con 2, 3, 4, 5, 6 para que juntes tus 5 cartas que debe cumplir una escala. Eso es una escala normal. Sin preocuparse de pintas. Después tenemos la escala color, que significa que tienen que tener la misma pinta. O sea, 5 corazones correlativos. Y después tenemos la escala real, que realmente es lo más representativo en el póker, que a mí me encanta el corazón, que refleja un poco el sentimiento, refleja el amor en una flor. Entonces la escala de corazón sería As de corazón, Rey de corazón, hasta el 10, con las 5 cartas. Las puedes formar con las cartas comunitarias a la mesa o con tus 2 cartas, por ejemplo, que tengas una 10 de corazón y formas tu escala de color. ¿Les quedó claro? A mí me quedó más que claro. Y se fijan que Padrino no solo explica, sino que él tiene emoción en cada una de sus respuestas. Todas sus respuestas son desde el corazón, desde lo más profundo, desde su sentimiento. Yo realmente, y con este regalo que él me dio, creo que la mejor conversación que he tenido con Padrino. Padrino, hoy te podrías quedar a conversar, porque de verdad que no aguanto más de preguntarte tu vida, a qué te dedicas, dónde vives. Yo creo que todo el mundo quiere saber. Bueno, hoy tengo mucho que hacer, pero sí puedo ver la despedida del programa. No me lo quiero perder. Adelante, María José. Bueno, yo me voy a tomar la patudez de despedir este programa abrazando a Padrino, ya que no me quiere dar un beso, pero lo voy a abrazar y voy a decir que simplemente esto es Hablemos de Póker.
Bueno, estamos en el segundo bloque con Padrino, que nos tenía loco acá. Ya se puso más romántico, le regaló una flor ya. ¿Qué te pareció, Padrino? Qué locura. Interesante, lo Padrino. Yo fui ayer en Yo y lo estoy mirando. Me tomé la libertad y la verdad es que un personaje, ¿eh? Eso sí, un poco, se desvió un poco la vista hacia la entrevistadora, pero bien. Sí, como que la entrevistadora que es la que está matando ahí, ¿no? ¿Qué te pareció María José Barrena? Estupenda. Sí. La conozco, la María José. Un saludo para ella. Bien, María José, un gran trabajo. Bueno, volvemos un poco al póker y volvemos un poco acá a tu representación de Chile, que es una tremenda responsabilidad. Entiendo que ustedes se están juntando y ya preparándose para esa Copa América día a día, ¿cómo lo están haciendo? Sí, como comenté así brevemente anteriormente, estamos juntándonos todos los días a las 10 de la noche. ¿Ya? Y estamos jugando torneo Six Max y también estamos revisando manos día por medio, revisamos todas las manos con la gente que vamos invitando a estos torneos y nos van dando el feedback y vamos revisando estas manos. Así que hasta el momento vamos muy, muy bien y bueno, esperamos estas 4 semanas, vamos a trabajar bastante duro, ¿eh? Para llegar súper preparado, esa es la idea. O sea, la clave ha sido la preparación. Sí, no, claramente. Mira, lo otro elemento importante, por ejemplo, que hemos podido obtener, tenemos ya la radiografía de los 24 jugadores. De hecho, tú las mesas ya sabemos con quién nos vamos a enfrentar. Perfecto. Y cada uno de los jugadores chilenos ya sabe su mesa. Sabe exactamente qué jugador va a jugar, cuáles son sus resultados online, si tiene experiencia en vivo o no. Entonces ya sabe quiénes son los tipos fuertes en la mesa, cuáles son los más débiles, con quién no tiene que meterse en problemas, cuáles son los más competentes, los menos competentes. O sea, los han estudiado. Tenemos los 24 perfiles de los 44 jugadores de la Copa América. Yo ya sé que tengo que jugar con todo, por ejemplo, con todos los número uno. Yo ya lo sé. Ahora le vamos a pasar un datito a la competencia, le vamos a pasar una mano clave que tú jugaste en este torneo. Bien. Entiendo que en esa clave tuviste par de 9, ¿no? Así es. Sí, tenía par de 9. Bueno, esto fue el último torneo. De hecho, una cosa importante es que pasó en esta eliminatoria en Chile es que hasta el último torneo habían 15... No, el penúltimo torneo habían 15 jugadores que podían optar a clasificar. Ninguno estaba asegurado. Y en la última fecha habían 9. Bueno, lo interesante es que se inscribieron 45 chilenos a jugar el último torneo y 2 uruguayos. Entonces, fue... Y golpiza jugador de presentación, ¿no? Sí, y esta mano, en el fondo, lo importante que fue que prácticamente ganando, yo ya doblándome, prácticamente aseguraba mi clasificación, pero yo necesitaba solamente hacer puntos. Entonces, prácticamente con esta mano, que ya no sé si ya la mostrarán la mano. La van a mostrar ahora. El director ahí nos está informando que ya viene. Ya viene. Sí. Pero era muy... Yo estaba en esa mesa, me acuerdo, en el último torneo estaba Spallari, estaba Daniel Oliva, estaba Reguleque, o sea, todos peleando ahí puestos, ¿eh? Estaba... Reguleque no había problema porque era Reguleque. No, pero estuvo hecho los primeros 20, siempre Reguleque. Siempre Reguleque. Ahí nuestros tenientes están viendo tu mano, que fue par de 9. Perfecto. Y pegaste ahí una buena mano, ahí se tiró el flop 9. Qué lindo flop, ¿eh? El flop esperado, ¿no? Soñado. Claro, me hace una apuesta a continuación y cae la otra cuina. Y aquí, obviamente, ya estoy con full, tengo absolutamente ganada la mano. Y yo solamente él me manda 3/4 del pote y yo solamente le pago. Y en la última me tira all-in y yo, encantado del mundo, le pago. Nunca lo pusiste en cuina 10 ni cuina cuina, ¿no? No, ascuina, yo sabía que tenía que tener una mano tipo ascuina. Que había pinchado la cuina, yo dije, ese era su rango de mano, era un jugador bastante luz, el pavo en 3-3. Y ahí está, pues viste, está Spallari, Reguleque. Perfecto. Ahí están mi contingente. Una mesa bien difícil además. Así es. Y con eso ya prácticamente me doblé. Esto fue al comienzo prácticamente, al comienzo del torneo. Y con eso ya me quedé bastante más tranquilo y aguanté nomás. Como me decía mi amigo Manolase que aguantaba mucho yo los torneos. Y efectivamente yo creo que parte de la estrategia en estos torneos no era irse. ¿Una roca humana? No, nunca tanto roca. Pero obviamente si estáis 27, por ejemplo, sí, y cobran 25, y eso significa hacer tiempo, que es una cosa que se puede. Está dentro de las posibilidades. Obviamente que iba a hacer el tiempo, pero yo quería los hay que sacarte fichas con metralleta. ¿Ah? Casi con metralleta hay que sacarte fichas. Estaba duro. Pero fue una tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad, metido ese set y harto claro doblado para jugar. No, ya con eso ya jugué mucho más tranquilo, ya pude hacer más jugadas. Sí, ya obviamente administré mucho más las fichas. No, había en ese último día estaba GM Crafter jugando. Estaba
¿Quién más estaba en ese? Me acuerdo. Estaba Oliver, lo vi en el grupo. ¿No? Sí, pero jugadores que no habían estado en las clasificatorias se integraron al final. Y eran grandes jugadores. ¿No? Y entonces era una dificultad adicional que teníamos ese último día. Genial. Pero gracias a Dios salió todo bien. Bueno, ahora les vamos a presentar, amigos, que ya les espero que les hayan entusiasmado un poco con estos temas del póker. Vienen panoramas de póker para este fin de semana. El director nos acompaña. Bueno, les contamos que tenemos torneo nacional en Enjoy. Enjoy Santiago tiene este viernes 31 de agosto. Tiene un torneo de 1.000 jugadores. Una entrada que ya está a 16.000 pesos, que es un torneo para aprendiz. También tenemos torneos internacionales en Iguazú, en Argentina, un torneo de $1.000. Así que los que quieran viajar y subirse un viaje por Argentina, ahí tienen una alternativa en Argentina, Iguazú. Y en torneo online tenemos parte del World Cup Online, que es un torneo que dura entre el 2 y el 24 de septiembre, que es una cantidad de torneos diarios, satélites, y la verdad es que es un programa, panorama muy entretenido para los que juegan normalmente online. ¿Qué te parece el panorama? Bien. Oye, Felipe, nosotros no hemos tenido la oportunidad de felicitarte por lo que hiciste en el main evento, ¿no? No, había pasado con la en realidad. Claro, porque él tuvo un resultado al tercer, cuarto día, perdió en un bandito y una mano gigante. Y destacar que echó a mi ídolo, a Víctor Blum y Sildur 1. Sí, la verdad es que yo estaba jugando una mano para los que se están integrando en el segundo aquí en esta parte del blog. Estamos con Jaime. Eri seco. Bueno, la verdad es que no me habían felicitado y me tuve que traer a Kramer para que me felicitara. Así que... Eri seco, ¿cachai? Eri lejos el mejor de todos. Y bueno, fue un torneo, digamos, en Estados Unidos, un premio ganado en Enjoy. Y tuve la oportunidad, la verdad es que me acordé mucho de ti, de Arturo, porque estamos jugando... De hecho, habíamos conversado sobre Víctor Blum la semana anterior, porque había aparecido en la revista, y yo le contaba que era mi jugador favorito, es un monstruo, le dicen el soco de oro, y justo coincide con Felipe en la misma mesa en un torneo donde hay 7.000 jugadores, entonces... Impresionante fue. Sí, la verdad es que fue muy entretenido porque además, de verdad que me acordé de ti, Arturo. Me acordé porque estábamos jugando, está aquí está el lío de Arturo. Y me decían, estaba lleno de fichas, jugaba como una máquina. Y se fueron dando las condiciones y bueno, tuve la oportunidad de eliminarlo además. Y aparecer al día siguiente entre los 40 más, con más fichas, digamos, del torneo del Main Event de Estados Unidos, que es como el campeonato mundial. Y bueno, y al día siguiente, bueno, ese día lo eliminé, me acuerdo mucho de ti, Arturo, de verdad. Porque me acordé que estaba acá en el programa, que seguramente ustedes, más de alguno de ustedes lo vio, Arturo dijo, este mío, claro. Estuve al frente de Dios, le dije, no puedo lucir, de hecho una mano, tengo una mano, digamos, como para ver foldeado, y dije, no, estoy frente al ídolo de Arturo, no voy a arrugar, impresionante. Fue muy grave. Bueno, y como se fue eliminado fue terrible, porque tenían un pozo de casi 1.000.000 de fichas. Queda primero, claro. Sí. Contra una profesional, en Vanessa... Vanessa Selves. Sí, la verdad es que ahí Vanessa estamos también, va a salir en televisión, pues estamos en ESPN, estamos en las cámaras televisadas después de haber echado a tu ídolo y que no claro. Hay que a la mesa final. Y te meten a Vanessa después. Sí, la verdad es que ahí tengo set, en una cuarta nos vamos Lin, hay como 5 minutos de espera en que lleguen las cámaras porque estamos en 3 cámaras y bueno, fue un tema muy entretenido, la verdad es que eso es lo lindo del póker. Y es lo que tú estás viviendo ahora representando a Chile, Jaime, sin darnos cuenta estamos llegando al final del programa. Ha sido muy grato tenerte y bueno, desearte toda la fuerza. Muchas y, gracias. Y sí, toda la suerte del mundo y nada, pues les tenemos fe. Se han preparado harto, hemos visto que han hecho un estudio los jugadores, así que a ponerle huevos nomás. Vamos a hacer eso. Todo lo imposible. Sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que a los que amamos el póker y nos gusta el póker, ¿cierto, Arturo? Ir a representar a Chile o representar a Chile. Siempre es un orgullo representar a Chile en cualquier disciplina y sobre todo si en el póker, que es lo que más amáis. No le gusta. Así que bien. Bueno, muchas gracias. Sin darnos cuenta, estamos ya en el final de nuestro programa número 23. Así que lo esperamos semana a semana aquí en Quinta Visión, en su señal BTR. Muchas gracias por compartir con nosotros.